eso de Dios. Y quiero que sepas una cosa muy importante. Di conmigo: gracias, Señor, por el proceso de tu Espíritu Santo. Quiero oírlos, hombre. ¿Qué es esto? De tu Espíritu Santo en mi vida. No lo comprendo. Me saca de onda. Pero sé que eres tú. Y al final me darás la victoria. Alabado sea el Señor. Yes. Vale más que lo crea. Pero resulta que tenemos aquí la tercera generación después de Moisés. Josué había tomado su lugar y ahora estaba partiendo con el Señor. Es lo que dice el texto. Solo Josué y Caleb habían sobrevivido la generación que había salido de Egipto. Pon atención. Una misión divina. Me decían los pastores que veo anoche. La hermana Yelma me vio ahí en el café. Y le queremos dar la noticia, pastor. Dice, ¿ok? Y ya tenemos como 6 o 7 hermanas en la congregación que cada vez que cantamos y alabamos al Señor sale polvo de oro en sus caras y les sale aceite en las manos y ahora andan como locas por todas las cuadras orando por la gente y tocando las puertas. Dije, de eso se trata, una generación de misión divina. Alabado sea el Señor para siempre. A la generación de misión divina no es una generación que nos va a cantar y danzar, gloria al Señor, y hacer conferencias de canto, y conferencias de alabanza, y conferencias de adoración. Muévete, papá, muévete. Hay muchas almas que hay que ganar todavía para estar sentados a su nombre. Los que tuvieron 20 años hacia arriba habían muerto en el desierto. Los jóvenes y los niños habían entrado a la tierra prometida. Cuídate, viejón. Yo tengo 20 años sirviendo a Jehová, sirviendo de estorbo. Alguien tiene que decir, no le estoy diciendo a ustedes, que es un puro santo. Les digo lo de la televisión. Aleluya. Y gloria a Jehová y amén. ¿Quién no sirve al Señor así? Nomás sentado. Pero entrale al toro, dice una vez mi rancho. Entrale al toro para que vea. Alaba. Da trataditos, habla. Levanta el teléfono, ¿no ves que tu primo se está yendo al infierno? Alabado sea el Señor, amén. Comadre, fíjese que me dijeron en los análisis que me salió un cáncer. Ay, comadre, déjame decirle, mire, el doctor que vio a mi amiga. ¡Qué generación! El diablo se ríe de esa generación. El diablo está contento con esa generación. Sigue así, papito. Amén. Alabado sea Dios. Pero tenemos mucho trabajo, joven. Jóvenes y niños entraron en la tierra prometida. Tenga cuidado, métase con Dios en serio, busque al Señor, amén, gloria a Dios. Si está en pecado, arrepiéntase de verdad, gloria al Señor. No vaya a ser que los bebitos que apenas están llegando a misión divina en todas partes que me están escuchando y también en la televisión, a las iglesias que me están oyendo y pastores y cuánto, gloria al Señor, a lo mejor le están oyendo pastores que sus miembros van a entrar al cielo y ustedes no, por pecadores y por tremendo. A su nombre. Gloria. Dije a su nombre. Gloria. Alabado sea el Señor. Me daba la noticia mi hermano Rolando que su hijo, el grande Rolo, el grande, terrible, tremendo, huerco loco, estrampado, marihuano, borracho y cuantas cosas más, gloria al Señor, se acaba de entregar a Jesucristo hace unos 2-3 días atrás y ya va para el Instituto Bíblico a Saltillo o Coahuila, algo así. Ya se va a ir a preparar, gloria al Señor. Esa es la generación que estoy hablando. Cuando dicen amén, mamá, no te desanimes, papá, no te desanimes. Dios tiene poder, solamente espera, solamente ora, solamente guárdate en fe y en poder y en amor. Aleluya, que Jehová extiende su mano tarde o temprano. El brazo de Jehová no se ha encogido todavía. A su nombre. Josué había muerto y de la generación sobreviviente se hablaban palabras horribles. Tercera generación, dice. Y dice la palabra del Señor, dice, y se levantó otra generación que no conocía al Señor y sus maravillas. Aleluya.
Vea usted el cambio de las generaciones. Se levantó una generación que no conocieron al Señor y sus maravillas. ¿Qué pasaría con aquella generación? ¿Qué sucedió que les desanimaron? ¿Qué pasaría con aquella generación? Porque no conocían las maravillas de Jehová, con todo lo que Jehová había hecho, abriendo el mar muerto, sacando agua de la roca, gloria al Señor, dando maná en el desierto, derrotando a los gigantes. ¿Qué sucedería? Que la generación pasada de viejones no hablaban a sus hijos todas las maravillas y milagros que Jehová había hecho con ellos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué había pasado? ¿Qué sucedió con aquel poder glorioso manifestado en aquellas generaciones? ¿Qué hicieron estos israelitas para desanimar a los que vienen? Espero que agarres el mensaje, papá. Tenemos muchos jóvenes aquí en esta noche, tenemos muchos niños aquí en esta noche. Yo estoy haciendo mi parte, gloria al Señor, y solamente Dios sabe cómo estoy ahorita de pie en este púlpito, pero no me voy a dar por vencido, porque yo tengo que, aleluya, dar el mejor ejemplo que pueda a la generación que se nos está quedando ahorita, gloria al Señor, porque nos estamos yendo, amén. Ya venimos de bajada, gloria a Dios, y tenemos que inculcar todo lo mejor que podamos en la generación que vamos a dejar, gloria al Señor, para que no sea una generación que se diga y no conocieron al Señor ni las maravillas. Me estás oyendo, joven, me estás oyendo, señorita, ahí en la televisión, en el radio, gloria al Señor, me están oyendo, gloria al Señor. Por eso le ungí a Brandy desde un avión con galones de aceite, porque yo sé que me voy a morir y un día van a decir, ¿sabes de qué? Ese pastor estaba chisqueado, ese pastor estaba loco, se subió a un avión y empezó a ungir a toda la ciudad, gloria al Señor, y muchos de los que van a estar diciendo esto van a estar salvos porque surgió la ciudad, van a ser salvos porque misión divina se aferró a orar, a ayunar, y no se dieron por vencidos, gloria al Señor, porque comprendimos que el Señor nos había sacado de la basura para ser una generación con una misión divina. Saluda a tu hermano y dile, ¿cuál es tu misión? ¿Ver el Super Bowl nomás o qué? ¿Ver a los Cowboys? Dile, por favor, dile, sea obediente. ¿Cuál es tu misión? ¿Matar, comer y comer hamburguesas, gloria al Señor? ¿Cuál es tu misión? ¿Estás viendo novelas solamente? ¿Cuál es tu misión? ¿Educarte todo lo que puedas y ser un sabio de la NASA, pero como quiera irte al infierno? ¿Cuál es tu misión? Primero está Jehová. Primero está Jehová, dije. Amén. Me oyen los de la transmisión como quieran. Primero está Jehová y las almas. A su nombre. Me preguntó alguien y me dijo, hermano, es que ustedes tienen bastante feria, ¿verdad? Por eso hicieron ese evento. Gloria a Dios. ¡Qué papela! Sí, hermano, se gastaron como cerca de $8,000, me dijo el pastor Troy. No es gratis los juguetes. Gente, $8,000 se gastaron en todo lo que se estuvo dando. Se pagó el precio. Se compró todo. Chiquito, grandecito, Mickey Mouse, lo que tú quieras. Pero se regaló algo y la obra se está haciendo, gloria al Señor. ¿Y sabes qué está sucediendo ahorita en la noche? ¿Quieres saber qué está sucediendo?